navegantes. Creo que después hablaremos algo en inglés, primero quiero hablar en español. A todos los amigos de la prensa, de los medios, a Andrew Bishop aquí a mi derecha, quien es el artífice de esta ARC, que se trata de esta regata alrededor del mundo. Es una regata que es su quinto aniversario haciéndose y es la primera vez que llega a Colombia. Esto es una regata que toma 15 meses de travesías, recorre 25.000 millas náuticas, hay 15 veleros participantes y esta constituye su primera etapa, que es de Santa Lucía, las islas en el Caribe, a Santa Marta. De aquí partirán de Santa Marta a San Blas, Panamá. De Panamá cruzarán el canal, seguirán a Ecuador en Galápagos, en Chile, y después cruzan a Tajiche. Entonces así pueden tener una dimensión de lo que nuestros amigos veleristas están empezando ahora en su primer trayecto y lo que los espera. 15 meses más y 25.000 millas náuticas. ¿Okay? Realmente es muy insatisfactorio como presidente de la Junta Directiva de la Marina, de parte de nuestra Junta Directiva y del Grupo de la Marina, queremos darle la bienvenida al ARC. Para nosotros, después de 3 años de conversaciones con Andrew, una visita a Santa Lucía para conocer cómo era esta regata que llegue a desde Lanzarote, España, son 250 veleros que cruzan el Atlántico y llegan a Santa Lucía, que es el punto de partida de la regata que hoy acaba de llegar acá. El año pasado vino, visitó Santa Marta, le gustó Santa Marta y dijo, voy a incluir a Santa Marta en el próximo punto de la regata alrededor del mundo, que es esta es la regata más importante alrededor del mundo. Y para nosotros es de gran satisfacción y de gran honor tener a estos visitantes y empezar a mostrar una Santa Marta proyectada a nivel mundial, sobre todo al mundo del velerismo y del yatismo, y de atraer este turismo a Santa Marta, que tanto tiene que mostrar y tanto puede aprovechar de ellos. Así también tengo que reconocer la labor de Carlos Socarrás en el Ministerio de Desarrollo a través del Viceministerio de Turismo en las actividades que tienen que ver con marinas, costas en Colombia. Se ha preocupado por impulsar este evento. ProColombia, que también está financiando los apoyos para que esta regata continúe viniendo por los próximos 5 años, que es el acuerdo que tenemos con el señor Andrew Bishop de ARC. Esta regata recalará los próximos 5 años, los primeros 10 de enero, con más veleros y más navegantes. Y vamos a mostrarle a estos caballeros todo lo bueno que Santa Marta tiene para vender y para mostrar y para aprovechar. Dicho esto, pues quisiera darles un welcome in English to our friends visiting from abroad for the brave initiation on this great regatta around the world. I know that you have 15 months in front of you, with 25,000 nautical miles to go, with 25 legs starting from now, from Santa Marta, or 24 more. Anyway, I congratulate you only for the fact of being able to take the 15 months to do this. That is an objective in life that I sometimes would like to have. But that is already a big goal. Now I think the easy part is to enjoy the navigation, because the hard job is being done by Andrew. Getting to every port ahead of you, making sure everybody's nice to you, that you're taking well care, and everybody wins. This is a great win-win. Welcome to Santa Marta, welcome to Colombia. I hope you enjoy your stay here. And we'll see you soon, sometime in the next 20 months. Now I will let Andrew, le dejaré al señor Andrew Bishop, creo que, o al señor Andrew Bishop, para que
hable del art y les hable pues los comentarios que tienen sobre su visita hasta ahora. Manuel, muchas gracias para que tú hablas. Y a todo, me gusta Santa Marta mucho. Es magnífico para mí aquí con los barcos de la regata. Porque un año pasado yo vine aquí y pero el primer tiempo aquí en Santa Marta. Y me gusta mucho Santa Marta y me gusta mucho la marina aquí, Marina Santa Marta. Este evento es importante para nosotros y para los participantes. Nos tenemos este año 15 barcos de 8 países, de Francia, Reino Unido, Portugal, Australia, Alemania, Iceland, Estados Unidos y Suiza, y 50 tripulantes en los barcos. Y este visitante es no posible sin la colaboración de ProColombia, el gobierno de Colombia, Fontour Colombia, OPE y el primero Marina Santa Marta. A todo, muchas gracias para tu trabajo y muchas personas trabajan duro para preparar todo para un programa magnífico para una semana, muchas actividades, este el primero y otro en 5 días más, y nos salida martes a las 12, es un espectacular, sí, para mirar, so por favor, invitaros a mirar la salida aquí en frente de la marina. A todo, muchas gracias. Ok, vamos a hacer algunas rondas de preguntas o inquietudes que tengan. Las personas que deseen hacerlas pueden levantar la mano para asignarles los números o el orden en realizarlo. No sé si tienen alguna duda, preguntas. ¿Tienes el micrófono para el señor? Jonathan, ¿colaboras para el señor? De Radio Magdalena, Juan Luis Camargo. Mi pregunta es, ¿qué le puede aportar Santa Marta y Colombia a este evento tan importante y cuál es la importancia de esta ciudad para este tour que van a realizar ustedes? It's really important for Santa Marta that this international around the world rally is visiting here to promote Santa Marta as a destination amongst cruising yachtsmen around the world. Not only do we have the sailors here, but we also have a group of international journalists from some leading yachting magazines around the world who will be writing reports about Santa Marta, about sailing in Colombia, and that will help promote
this as a destination to encourage more sailors to visit Santa Marta. We've got a fantastic facility here in this marina, and it has extra space. So it would be good to see more boats coming here. The more boats that come here, the more nautical tourism is generated, and then that will help develop other areas of nautical tourism throughout the coast of Colombia. So this is the first part of your growth for nautical tourism. There are other areas that are ripe for development, and in the next 10 years I hope that we'll see a lot more development of other marinas that will encourage boats to stay in Colombia longer, not just stop here, but stop in other places as they make passage down towards the Panama Canal. So it's a great opportunity for Colombia to actually promote their strategy of nautical tourism to help develop that in the future. Para ayudarles a lo que decía Sharon Andrew, que esta es la primera parada de la regata, y no solamente están la tripulación de estas embarcaciones de los 8 países que estaba mencionando, sino también tenemos un grupo de turistas internacionales que están cubriendo esta competencia y que ayudarán a promocionar a Santa Marta como un destino náutico. El señor Guillermo mencionaba que tienen una infraestructura de una marina espectacular, que ahora mismo tiene extra capacidad y que esperan en el futuro que haya más veleros, y que esto conlleva un desarrollo y que ayuda al desarrollo náutico de esta ciudad y por ende del país también. Y se espera, ellos esperan que en el futuro también haya más marinas, más infraestructura para que este tipo de competencias no solamente llegue a esta ciudad, sino a otras ciudades de la costa de Colombia, y que el impacto se genere en más poblaciones, en más ciudades. Somebody would like to comment on the experience coming down from San Lucia to Santa Marta. I'll give you the microphone so all the journalists are listening. I believe that we have a candidate over here. No? Yeah, you're laughing. Well, we had an excellent city tour just now. It was very interesting, with an excellent guide, and we really enjoyed it. We saw lots of things, lots and lots about Simon Bolivar. It was very interesting to come around the corner here. We had nice up to 45 knot winds, so it made for an exciting... Let me translate this for you. nos comentan que acaban de regresar de un tour por la ciudad, muy fascinante, muy interesante. Estuvieron en Plaza Bolívar, todo, les ha gustado mucho. Fue muy interesante cuando iban llegando alrededor de la esquina, porque habían vientos bastante fuertes, y eso los ayuda mucho a navegar. We saw the Coast Guard 3 times, once in an airplane, twice in boats, so that was quite entertaining for us, as well as the dolphins. Vieron a la guardia costera, a guardacostas, 3 veces de hecho, desde el avión y desde el bote. Vieron también delfines, así que fue muy entretenido para ellos. Yes, we had a lovely... Our trip overall was very pleasant. The waves were behind us the whole way to come from St. Lucia to here. It was quite enjoyable. On our boat, we have people of all ages, from 82 down to 10 months. Nos comentan que la travesía que hicieron de Santa Lucía fue en general muy placentera. En la tripulación que tienen ellos, tienen personas desde 82 años hasta 2 años, como ven. 10 meses, perdón. Qué lindo. Okay, just a question. How long did it take to get to Santa Marta? And what's the distance that you have to travel to get here? Le pregunté cuál fue la distancia que recorrió y cuánto tiempo les tomó llegar hasta Santa Marta. We covered 822 nautical miles to get here. 822 millas náuticas para llegar acá.
We all left together in a fun race start from St. Lucia at 12:15 salieron, on Saturday. Salieron de Santa Lucia el sábado a 12:15 en una partida todos juntos, que es lo, una de las cosas más bonitas. And then a lot of boats went faster than us, but we tried to take it as easy as possible, especially for the grandparents, and we arrived this morning. Okay. Y muchos de los botes que venían con ellos pues fueron mucho más rápidos, ya que ellos estaban tratando de mantener la velocidad estable, especialmente por las personas mayores, y por esa razón llegaron esta mañana. Y el recorrido, ¿cuántas ciudades y qué tiempo? ¿Duran un... Five nights. Cinco noches, salieron desde el sábado, cinco noches desde Santa Lucía hasta Santa Marta. Y duran todo el año en este evento, ¿no? 15 meses. 15 meses. Son 25 puntos. Escalas. Es lo que les decía al principio, me parece son... Esto, por alguna razón, le decía Andrew que está hoy con el número 5. Este es el quinto... El quinto aniversario. Son 15 embarcaciones. Son 25.000 millas náuticas. Son 15 meses. Y son 15 meses y 25. Bueno, entonces 5 está en todo. Apúntale a Barato Mancini. Hay que apuntar. Bueno, estábamos hablando del tema del ciclo, contestándote lo que les viene hoy. Aquí están arrancando, están fresquitos. Ah. Sí. Y solo es agua. Santa Lucía y Santa Marta es agua. Sí, y su punto de partida fue Santa Lucía. Santa Lucía. Santa Lucía como punto de partida. Pero antes todos llegan a Santa Lucía y provienen de Europa. Ajá. Before, sí. El Dario nos va a explicar primero cómo llegan a Santa Lucía y después qué es lo que le viene. Ok, los barcos vienen de país diferente a Santa Lucía, es la primer puerto. Barcos de Europa y Estados Unidos. Y viene cosas diferentes a Santa Lucía. Y todos los barcos salen a Santa Lucía al mismo tiempo. Y la ruta de la regata es Santa Marta primero. Después, las islas de San Blas. Y preparado para la transversa del canal Panamá. Y después, Panamá. Islas Galápagos y Marquesas y Francia, Polinesia, Francia, Tahití, sí, y después Tahití, una pequeña isla de las islas de Cook Islands, y Nui, Tonga, Fiji, Vanuatu, Australia, y después Australia, la Norte Australia, a Bali, en Indonesia, y después Indonesia, a Cocos Keeling, y Mauritius, Reunion, Sudáfrica, y Atlántico Sur, a Brasil, y después Brasil, a dos puertos en Brasil, y Grenada, en Caribe, y final Santa Lucía. 15 meses. Para todo. Y muchas. Una pregunta. ¿Cuántos años? Yo soy Aníbal Ceballos de Termómetro Noticias de Radio Magdalena. Un cordialísimo saludo para todos los organizadores y competidores. La pregunta es esta: ¿ustedes vienen compitiendo en una sola categoría o están clasificados por diferentes categorías de acuerdo al tamaño de la embarcación, las velas y hasta la edad? Porque hay bastantes sardinos ahí. Con sí. Para la competición es solamente etapa por etapa. No todo, solamente etapa. Y nos tenemos monocoscos y multicoscos. Y la multicosco es en división separada. Y la monocosco es en una clase, en una división. Y nos tenemos un sistema para correctar la hora a la agua.
para resultados para la etapa. Hay en la competencia, en la regata, hay dos categorías de veleros. Una que es el monocasco, que es el velero que ustedes ven sencillo, y el multicasco, que es lo que llamamos catamaranes, que son los grandes. Entonces, tienen dos categorías. El que gana, gana las etapas. No se gana toda la vuelta. Y tienen un control sobre el uso del motor. Okay, para garantizar que sea vela, porque tú puedes usar el motor, pero ellos saben cuántas horas lo usas, porque a veces, entonces eso lo descuentan, entonces el concepto es de la vela. Sí. Y todo el tiempo el equipo de Andrew va monitoreando dónde están los veleros todo el tiempo por satélite, o sea que nosotros sabemos y ustedes pueden ver, si entran al ARC pueden ver el recorrido de los veleros por dónde van en el mundo. Y así sabemos nosotros cuándo van a llegar para irlos a recibir. ¿Qué tiempo dura en cada sitio, por ejemplo, donde hicieron el Santa Marta? Aquí van a visitarnos, van a estar hasta el día martes, pero esto es una pregunta más para Andrew. Andrew, ¿cuánto tiempo va a durar el stay en each port? Sí. Depende. Aquí para 6 días y otra, y depende de la cuántos miles antes la puerta. Sí, cuando es más mil, es necesario más tiempo para los barcos vienen. Sí, y otros, en otros sitios es un free cruising, sin competición. Para salir a una isla y 2 o 3 semanas más tarde un rendezvous en un puerto diferente preparado para la próxima etapa a la próxima país. So, it depende. Más o menos 1 o 2 semanas. Una pregunta para los navegantes. Sí, question for the sailors. Para los navegantes, quiero saber si ya probaron el café colombiano y ya comieron el banano samario. Sailors, they want to know if you already tried the Colombian coffee and the banana from Santa Marta. Who want to answer that? Comiendo. Yo voy a comprar todo el café aquí para que le alcance toda la vuelta al mundo.